Bien, ¿y usted? También bien, qué bueno. Bueno, mañana es su examen, así que vamos a ver algunos temas que van a venir en él para que ustedes puedan sacar mejor calificación en el examen, ¿okay? Uno de los temas que va a venir es razón de cambio. Nosotros ya habíamos visto este tema, nos va a servir para dos cosas, para pasar bien el examen y para explicar el tema y hacer su actividad alguno que no que no la haya hecho. Recuerden de subir todas las actividades como evidencia a la plataforma, evitar mandar correos electrónicos a menos que por alguna razón muy, muy importante no tengan acceso a la plataforma. Pero si no, ya todos saben subir trabajos a la plataforma. Ahí viene descrita la actividad y lo que tienen que subir, ya que haya pasado el examen, después de mañana que hayamos terminado de estudiar para el examen, me gustaría hacer una revisión, ya sea dos o tres alumnos por clase, para que vean lo que les falta y lo que tienen que entregar, porque esta va a ser la forma de calificar de este tercer trimestre. Entonces, bueno, vamos a empezar a repasar. Vimos este tema, razón de cambio. Se conoce como razón de cambio entre dos magnitudes cuando al aumentar una, aumenta la otra en la misma proporción. ¿Okay? Se puede representar en el plano cartesiano a través de la siguiente expresión, y igual a k por x. Cada valor de y se encuentra al multiplicar un valor de x por un número k y esta k es llamada constante de proporcionalidad. Entonces, la importancia de esta k es que es eso precisamente, la constante de proporcionalidad que indica cuánto aumenta y cada que nosotros aumentamos el valor de x. En un plano cartesiano, esta constante de proporcionalidad llamada K es la pendiente de la recta. Temas que estuvimos viendo, aquí podemos ver que K es igual a M. M es como se representa normalmente a la pendiente de una recta. Entonces, K es igual a M siempre, ¿ok? La pendiente de M de una recta es la medida de su inclinación. Y aquí está representada gráficamente, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para encontrarla? Se toman las coordenadas de dos puntos sobre la recta, P1 y P2, y se calcula como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ya dijimos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente y el cateto opuesto es, si restamos a la coordenada Y2, el valor de la coordenada Y1. Y el cateto adyacente, si restamos a la coordenada x2, el valor de la coordenada de x1. ¿Okay? Esto es la razón de cambio gráficamente. Les pueden decir cuál es la razón de cambio, o cuánto vale la constante de proporcionalidad k, o cuánto vale la pendiente, y significaría todo lo mismo. ¿Okay? Hicimos este ejemplo que dice que Lorena y Aline fueron a hacer la tarea de matemáticas a casa de Sebastián. Las dos salieron de la biblioteca al mismo tiempo, pero Aline traía su bicicleta y Lorena iba a pie. En la siguiente cuadrícula se muestran las gráficas de desplazamiento contratiempo de las dos amigas. Aquí en el eje de la X está el tiempo y está graficado hasta 10 minutos. Las unidades que nos dan son minutos. Y aquí en el eje de las Y está la distancia y está graficado hasta 1000 y las unidades están en metros. ¿Ok? Si podemos ver, cada cuadrito seguramente representa una unidad en el tiempo y en el eje de la distancia representará 100 metros. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000. Y acá es de una. En la siguiente cuadrícula se muestran las gráficas de desplazamiento contratiempo de las dos amigas. La línea verde es para Lynn, esta verde, y la azul para Lorena.
Calcula la pendiente de cada una de las rectas y contesta las preguntas. Aquí desde la gráfica podemos ver que de acuerdo a la inclinación, Lorena va mucho más despacio. Si aquí se dan cuenta, las dos recorrieron 1000 metros, llegaron a la misma distancia en el eje de las Y's. Pero en el tiempo no, en el tiempo aquí se ve que la azul que es de Lorena se tardó 11 minutos, mientras que Aline, ¿cuánto tardó Aline? Aunque aquí no tienen los números, podemos ver que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Entonces Aline tardó 2, 3, 4, 5, 6 minutos. ¿Okay? Entonces nos piden calcular la pendiente de cada una de las rectas y contestar las preguntas. Aquí lo primero que hicimos fue decir, la velocidad es igual a la pendiente de la recta para este caso. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, la pendiente es lo que está en el eje de las Y's entre lo que está en el eje de las X. En el eje de las Y's está distancia y en el eje de las X está el tiempo. Al hacer esta división, la definición de distancia entre tiempo es velocidad. Por eso es la velocidad. La pendiente aquí representa, aparte de la constante de proporcionalidad, representa la velocidad. ¿Okay? La velocidad es igual a la pendiente de la recta. ¿Cuál es la velocidad de Aline en metros por minuto? Si nos está diciendo que es la pendiente, vamos a escoger dos puntos. Yo siempre les he dicho que si la recta pasa por el origen, como este es el caso, siempre uno de nuestros puntos sea el origen, 0,0. Aquí lo que hicieron para sacar la pendiente es escoger el segundo punto, como este último valor que tenemos aquí, que sería X 6 minutos y Y 1000 metros. Entonces aquí escogieron 1000. Y2, 1000, Y1, 0. Y para X2, 6 y X1, 0. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí, ¿por qué escogemos si la recta cruza por el origen? ¿Por qué escogemos ese punto? Porque es mucho más fácil sustituir y quitar. Y así ya nada más nos queda la división como 1000 entre 6. Y 1000 entre 6 son 166.67. Y aquí nos quedan las unidades que sería en el eje Y metros, en el eje X minutos. Entonces nos queda que la velocidad son 166.67 metros por minuto. La velocidad casi nunca se da en esas unidades, pero aquí, no se las es, aquí sí se las están pidiendo en metros por minutos. La velocidad normalmente se da en metros por segundo. Ese es el como que el común. Pero aquí pues no tienen ningún problema, se las dieron en minutos. ¿Okay? Y de este lado les piden cuál es la velocidad de Lorena en metros por minuto. Hacemos lo mismo, vamos a escoger el punto 1 como el 0,0, entonces nos quedan las dos restadas por 0. Y el punto 2 lo vamos a escoger como el final de la recta. Aquí pusimos que el final de la recta está en 11.2 segundos. Vamos a revisar que sería aquí para Lorena 1000. Y si se dan cuenta, 1000 en distancia es la misma, llegan a la misma, al mismo lugar. Y en minutos serían 11.1. Si también aquí ponen 11, no hay ningún problema. Pero bueno, más o menos 11.2. Y en este caso, entonces serían 1000 menos 0 en el numerador y 11.2 menos 0 en el denominador. Esto nos da 1000 entre 11.2 y da 89.28 metros por minuto. Esta es la velocidad de Lorena, que como pueden ver es mucho menor que la velocidad de Aline y suena lógico. También al obtener los resultados nos vamos dando cuenta si están siendo lógicos o no. Es mucho más lógico que Lorena tenga una menor velocidad porque va a pie a Lynn que va en la bicicleta. ¿Okay? Y luego aquí nos dicen, ¿a qué distancia de la biblioteca está la casa de Sebastián? Da el resultado en metros y en kilómetros. Como ya vimos, las dos, aquí nos está diciendo, fueron a hacer la tarea a la casa de Sebastián y la misma gráfica nos indica que llegan a los 1000 metros. Por lo tanto, podemos concluir que la casa de Sebastián está a los 1000 metros
y 1,000 metros es 1 kilómetro, porque el prefijo kilo significa precisamente 1,000. ¿Ok? Después dice, después de que llegó a Lynn, ¿cuánto tiempo tuvieron que esperar a Lorena? Aquí podemos hacer la resta del tiempo que se tardó a Lynn. A Lynn se tardó 6 minutos en llegar, mientras que Lorena se tardó 11.2. Obviamente tuvieron que esperar desde que llegó a Lynn hasta que llegó Lorena, que serían los 11.2 minutos que se tardó Lorena, menos los 6 que se tardó a Lynn. Tuvieron que esperar, aquí es 5.2 minutos, ¿ok? O si le pusieron 11 nada más, pues bueno, serían 5 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya todos saben perfecto interpretar gráficamente y calcular la pendiente de una recta? Sí, Luis. Ok. Bueno, Este fue el ejercicio 2 de su libro de texto, que bueno, aquí les puede ayudar a resolverlo a todos los que le falta. Y entonces aquí nos falta una gráfica. Dice, ¿cuál es la razón de cambio de la fuerza de estiramiento del resorte? Pero no tenemos la gráfica. Tengo la gráfica, dejen abrir rápidamente el libro. ¿Saben qué página es? Razón de cambio. 112. 112, gracias. Sí. ¿Sabes, bueno, tú que tienes muy claro la página a la que corresponde, ¿sabes a qué número de actividad correspondería esta? No. Ahorita la definimos. Qué buen voz eso de echaste, Gudiño. Sí, ¿eh? Vamos a bajarle un punto en normas de convivencia. Está en clase en línea, se duerme. ¿Quién, mijo? ¿Quién le va a bajar puntos en normas de convivencia? Al que bostezó, ¿cómo que a quién? ¿No bostezó o qué? Pues sí, mis, es una falta de respeto. Exactamente. 118 es razón de cambio, aquí está. Entonces, fíjense, razón de cambio, vamos a ir a la... Les voy a compartir aquí la plataforma para que vayamos viendo un poquito. Ya pasando el examen, ya voy a definir, ya les voy a mostrar más quiénes no han entregado todo y quiénes ya entregaron todo. Ok. Por ejemplo, vamos con tercero A. Tienen numeradas las mismas actividades los dos grupos. ¿Sí están viendo la plataforma ahorita todos o siguen en la... les puse el libro o la clase? No, sí se ven, ya la vemos. Bueno, aquí en la plataforma ya todas las fechas están recorridas, ya no tienen pretextos de que no pueden subir la actividad. Los correos electrónicos son solo únicamente en caso de emergencia que por alguna razón muy específica no puedan entrar a la plataforma. Si no, no hay razón para mandar correo electrónico. Todo va aquí. Entonces, aquí están viendo. Estas de lo primero que están viendo de normas de convivencia vale el 10%, es su asistencia. Su asistencia, poner atención, participar y no bostezar, ¿verdad? Ese es este 10%. Este de tareas vale 20%, que comenzamos casi todas al inicio de la contingencia, eran tareas. Y aquí podemos ver desarrollo de planos de figura, ejercicios de plano de revolución. Por ejemplo, yo voy a calificar desarrollo planos de figura. Aquí le doy yo en ver
Sí están viendo, ¿verdad? Porque sí me interesa que todos vean. Sí. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí está qué tienen que hacer, porque luego hacen otras cosas. Tienen que hacer lo que dice, lo que está descrito aquí. A veces trabajan de más, me hacen un apunte, el libro y páginas que yo no dejé, y yo no he tratado de no cargar los trabajos tanto, porque estoy consciente que no es la única materia que tienen y que está difícil trabajar así. Entonces, no hagan más que lo que dice aquí, no hagan más de eso. Por ejemplo, esta actividad dice, en el cuaderno dibuja el desarrollo plano de un cilindro y la fórmula para calcular su área. También lo del cono y las fórmulas para calcular generatriz, ángulo y área. Y bueno, este es el dibujo de una de las hojas, de una de las páginas del libro, nada más. Aquí todavía era mandarlo al correo, ¿no? Pero ya no es así. Ahora es subirlo aquí. Le doy calificar para que ustedes más o menos vean cómo por más que les hemos enseñado a subir sus actividades a la plataforma, no lo hacen. Miren, aquí por ejemplo, Alfonso Rojas Aranza tiene 8 porque mandó correo. Pero es aquí tiene sin evidencia, todos están sin evidencia. Nadie subió el trabajo aquí. A ver, yo. Ya muchos tienen, ¿cómo te apellidas? Martínez Arias, pero soy del otro grupo. Eres del otro grupo. Pero aquí nadie mandó evidencia. Bueno, vamos a decir, fue de las primeras actividades y pues es muy probable que ahí sí todo haya sido por correo, como se les indicó al principio. Pero aquí dice, Salas Osorio Adrián no ha entregado y esto se dejó en abril. Aquí, Montes Toledo Diego, Montes Guadián Carolina no han entregado. Cuica Valverde Diego, Cruz de la Roja Diego. Miss, ¿me puede decir a mí? Arredondo Vida, ¿quién eres? Miss, pero yo le dije que checara eso porque yo sí lo mandé. ¿Cómo te apellidas? Por dos. Yo también le he mandado todo y tengo 8. Bueno, eso ya es porque el trabajo quizás no tenía mal un ejercicio, o estaba incompleto, o estaban todas las figuras chuecas, etcétera. Pero al menos tienes tu calificación, pero hay muchos que no tienen. Por ejemplo, de los que están aquí, aquí en esta lista, ¿hay alguien que no tenga calificación y diga que sí lo mandó? Yo. A ver, uno, apellido. ¿Quién? Dos dijeron yo. ¿Quiénes fueron? Cruz de la Cruz. Cruz de la Cruz, Diego, dice que sí entregó. Ok, vamos a ver. Aquí, Diego, si tú me dices sí entregué y yo aquí abro y está la evidencia, yo no te puedo decir no es cierto. No, pero se lo mandé por correo. Pero bueno, tú vas a decir, se lo mandé por correo. Este es desarrollo planos de figuras que corresponde a sólidos de revolución, ¿ok? Entonces, estamos con Cruz de la Cruz, Diego, por poner algún ejemplo. Aquí, Cruz de la Cruz, Diego, ¿ok? ¿Cuál es tu correo? ¿Diego? No mandé. ¿Cuál es tu correo? Ay, no me acuerdo. Déjame checarlo. Tienes Clementina Robles. Pase otro para que vean, no sé. No, o sea, es que aquí quiero demostrarte que yo le doy buscar correo y que no me aparece tu correo. Hola. Entonces, esto quizás se va a prestar a si lo mandé, no lo mandé. En cambio, ¿qué pasa si tú lo subes aquí? Aquí ya no hay si lo mandé, no lo mandé. Aquí queda la evidencia y ya yo te puedo decir, no estoy. Tú me dices, aquí está, maestra. Estamos viendo la plataforma, ¿ok? Esta es la importancia de ponerlo aquí. Este trabajo, bueno, fue de los primeros. Si quieres, mándame tu correo y lo vuelvo a revisar con mucho gusto. Vuelvo a revisar todos los correos que me has mandado, pero hasta ahorita no está, ¿ok? Entonces, pero por ejemplo, actividades recientes. Todas estas fueron actividades viejas, que desarrollo plano, ejercicios de sólido de revolución, pendiente de una recta, etcétera. Son 17 hasta series espaciales de la semana pasada. Posterior a eso se comenzaron a dejar trabajos en clase y son todos estos. Secciones cónicas, volumen de cilindro, sucesiones cuadráticas, mide tu aprendizaje, etcétera. Aquí ya se les había dado la explicación de cómo subir
Por ejemplo, vamos a ver aquí la actividad que hicimos de Mide tu aprendizaje, que esta es muy importante que, por ejemplo, todos la tengan para estudiar para su examen de mañana. Lo explicamos, dijimos, vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Entonces dijimos, realización de la actividad. Mi, maestra, mande. El tema que hace rato nos enseñó la calificación es de sólidos de revolución, ¿verdad? Sí, ese era sólidos de revolución. Ah, yo bueno, soy Hernández Olín, ya seguí yendo a la escuela y tengo calificación de 9. Pero... Y seguía, de por sí está su calificación. ¿Puedes subir la evidencia a la plataforma de la foto del trabajo que hiciste ese día? Si son sí. Dos fotos en un solo archivo y las subes como evidencia, y ahí sí ya no va a haber de que no lo mandó, ahí está. ¿La puedes enviar, la puedes subir a la plataforma, por favor? Sí, mi. Gracias. Aquí, por ejemplo, dice, realización de la actividad, mide tu aprendizaje de las páginas 118 y 119 con los temas tal, tal, tal. Solamente era eso, hacer las páginas 118 y 119 de su libro. Yo le doy calificar, nada más para que vean. Y esta actividad es reciente, no es de las anteriores de hace mucho. La hicimos juntos. Aquí dice, sin evidencia, sin evidencia, sin evidencia. Fredwell Sánchez Mía Sofía subió su evidencia. Aquí está el día que la subió, la hora que la subió, y aquí está su 10. ¿Ok? Y los demás, nadie... Más que Procuna Hinojosa Sofía, que sacó 6 porque no están completos, y Vázquez Escárcega Omar Yael, ¿ok? Son todos. Y aún así, fíjense ya las fechas que eran, ya estábamos hablando de mayo, y todos estos que tienen calificaciones es porque mandaron correo electrónico, aunque no se les pidió que mandaran correo electrónico, más que si es una emergencia. Pero no creo que tantas personas no puedan accesar a la plataforma. Entonces... No, me dices que... A veces no funciona. Si me deja hablar, yo le explico. Es que... Bueno, yo no lo subo a la plataforma porque me confundo. Yo, o sea, yo hacemos trabajo en clase y deja tarea y yo lo hago, pero no sé qué... ¿Cuál es el título? Entonces yo por eso mejor lo mando por correo. Y pues no sé si yo esté mal, pero pues ya yo digo, no, pues ya la maestra sabe qué es eso. Sí tienen que saber qué es el título, porque hay una niña que me mandó mis clases del 21-25, y no sé, yo sé qué está hablando, de qué temas me está mandando. Porque sí tiene que tener, y una de las rúbricas fue eso, tiene que tener tema, subtema, de qué estamos hablando, y sobre todo que corresponda a la descripción de lo que yo, de lo que aquí... Descrito en la plataforma, el trabajo de clase dice, que es lo mismo que dice en su hoja de actividades. Porque si yo resuelvo con ustedes la página, por decir, 100 y 101, y yo les pido que ustedes resuelvan 102 y 103, pero ustedes me mandan lo que hicimos en la clase de la 100 y 100, yo les voy a poner 0, porque yo no les pedí eso. Yo les pedí la 102 y 103. Por decir algo, o sea, no pueden, tienen que meterse a la plataforma, ver los trabajos de clase y ver a qué corresponde. Nada más le abren aquí, por ejemplo, este que vimos de juegos de equiprobables. ¿Qué pidió la maestra? ¿No? O sea, pero bueno, también eso de subir las actividades en la plataforma pues es bastante innecesario si ya estamos acostumbrados al correo. Aparte, unos no podemos entrar, pues sí. Como yo ya no puedo entrar. Es que esto se pidió, por ejemplo, para más orden. Yo doy mate 1, 2 y 3. Me llegan 200 correos por día. ¿Te imaginas? Se pueden perder. Cualquier correo se puede perder. Entonces, si es por llevar un orden y por llevar una comprobación para ustedes. Sin embargo, yo sigo revisando los correos, pero sí es muy complicado cuando a veces no me ponen ni su apellido, ni el grupo al que pertenecen, ni el tema que están mandando. Entonces, imagínense, tengo 200 correos de primero, segundo y tercero, ya no sé cuál es. Aquí en Juegos de Azar, aquí probables, la actividad era resolver las páginas tal y tal de su libro de matemáticas. No era, aquí no era hacer apunte, no era, aquí era resolver estas dos páginas. Igual le doy calificar. Le doy calificar y,
y ahorita van a ver lo que aparece. Y bueno, aquí la importancia era esto, o sea, que supieran el por qué a lo mejor han mandado cosas y no están calificadas, es porque ya lleva la escuela como un mes indicándoles que pongan aquí sus evidencias, vean, sin evidencia, más que Procuna, Hinojosa, Sofía y Vázquez, Escárcega o Mariael. Ellos ya lo subieron y seguro pregúntenle si no es difícil. Se los voy a calificar, ¿eh? Es difícil, Escárcega. Entonces, bueno, esa es la petición. Si siguen los correos, tendrían que ponerme ahí la razón por la cual no lo mandan a la plataforma, porque fue una petición que se les hizo ya a tiempo, se les explicó también para que sea. Yo les digo por esto, por la clasificación. O sea, tengo 200 correos diarios. A veces sí, si me dicen, maestra, no me ha calificado, o ya se perdió, ya se fue a spam el correo, o ya se perdió entre tantos. Más si no le ponen título a qué tema de estos que están aquí de trabajo de clase pertenece. Y aquí solito, por ejemplo, dice trabajo de clase 30%. Aquí cuando yo suba su calificación, solito les va a dar su promedio. Pero bueno, esa es la idea. Lo seguimos revisando, pasando el examen para que, bueno, si algunos han mandado y no están sus calificaciones, busquemos su correo, busquemos el correo y veamos para dónde se fue. ¿Ok? Sí, mis porfa. Bueno. Disculpe, maestra. Sí. Soy yo, Mariael. Tengo muchas actividades que entregué por plataforma, las cuales tienen una calificación medio baja. Y le mandó un correo en el cual le preguntaba esto mismo. Omar Yael, ¿cuál es tu apellido? Así es, maestra. Vázquez Escárcega. Vázquez. Cágate el micro de la boca. ¿Tercero qué? ¿Tercero B? Tercero A. Ok, hoy mismo te lo checo y te contesto el porqué de tus calificaciones, ¿sí? Sí, mis, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está ya el problema de... ¿Están viendo el libro? De Aline. Y acá, aquí está la gráfica del gimnasio, ¿ok? Y dice, en el gimnasio de la colonia hay un aparato que consta de un resorte. ¿Sí lo están viendo o yo o les dejé la presentación? No, sí están viendo el libro. Hay un aparato que consta de un resorte que hay que estirar con mucha fuerza y que los integrantes del equipo de gimnasia usaban para entrenar. La siguiente gráfica muestra la fuerza aplicada contra el estiramiento del resorte. ¿Okay? Entonces aquí es lo que lo estiran, llega a 50, que son centímetros en el eje de las X. En el eje de las Y se están graficando los newtons, que es una unidad de medida de fuerza y llega a los 1000 newtons. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la razón de cambio de la fuerza del estiramiento del resorte? Escribe todo el procedimiento. Aquí, desde que ustedes pueden ver que les pide cuál es la razón de cambio, pues es la pendiente de la recta. Nuevamente aquí la recta pasa por el origen, entonces tomamos como el punto 1 este 0,0. Si tomamos este como el punto 1 y el punto 2, aquí donde están 50 centímetros, ¿cuántos, si la X es 50 centímetros, cuánto sería la Y, que es la fuerza? Serían 100, 200, 300, 400, 500, 600, como 650 más o menos, ¿verdad? Entonces sería 50 en X y 650 newtons en Y, que es lo que tenemos acá. Okay, pero bueno, aquí dijimos que sería, aquí pusimos 660 más o menos. Entonces, la razón de cambio es K, que es lo mismo que la pendiente, y volvemos a hacer lo mismo. 660 en Y2 menos el 0 de Y1 entre 60 menos el 0 de... ¿Pero por qué 60? Era 50, ¿no? Eran 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, como 650 entre... Ah, no, es que este es aquí. Para 50 es aquí. 100, 200, 300, 400, 550.
Ah, es que escogimos este otro punto, el de 60. Para 60 le corresponde este. 600. Para 60 corresponde 600. Entonces ese dato está mal y no me dijeron. Aquí. Entonces, sería 600. Para 60 son 600. Y entonces nos quedaría 600 entre 60 y nos daría 10. Esa sería la ración de cambio. Cambiaría 10 newtons por cada centímetro. ¿Ok? Lo que dice, ¿cuánta fuerza se necesita para estirar el resorte un metro? Si nosotros sabemos por definición que la ración de cambio es igual a y igual a k por x, en este caso f es y, y aquí en x sustituiríamos con la distancia. Aquí podríamos poner en lugar de x, c. ¿Ok? Si la K que calculamos acá, ¿por qué pasamos la K a newtons por metro? Porque aquí nos están pidiendo la fuerza para estirar el resorte un metro. Entonces tenemos que tener las mismas unidades. Lo único que hacemos es que 10 newtons por centímetro lo multiplicamos por 100 centímetros que corresponden a un metro. Se pone la unidad que vamos a eliminar en el numerador, si la otra está abajo para que se eliminen las unidades, y abajo la unidad que está convirtiendo. Aquí un metro corresponde en 100 centímetros. Los centímetros se van y se multiplica 10 por 100 y ya nos queda transformado a newtons por metro, que esto corresponde a la K, que es la que estamos calculando desde acá arriba. Entonces ya, si tenemos aquí la ecuación de F es igual a K por la distancia, y la K sabemos que es 1000, y la distancia va a ser un metro, ya nada más sustituimos en la ecuación, K 1000 de 1, y eso nos da a 1100, aquí sería 1100, 1000. 1000 por 1 nos va a dar igual que la fuerza que necesitamos para estirar el resorte un metro, son 1000 newtons. ¿Ok? Y aquí a la explicación de esta clase correspondería las páginas 112 y 113 de su libro de texto. Esto solo es repaso, esta actividad no es nueva. Es alguna de las actividades que ya la vimos y que está con el título de razón de cambio. Sirve para dos cosas, sirve para repasar, para el examen, y sirve para los que no hayan completado esta actividad, la puedan completar. ¿Dudas, preguntas? ¿Sugerencias? ¿No? O sea que hoy no le enviamos nada a mi actividad de clase. ¿Mandé? No, esta semana no. No le enviamos nada. Mándenme las que deban, por favor. Las que deban, súbanlas a la plataforma. Esta semana no va a haber... A ver, dime. Esta semana no va a haber trabajos de clase ni tareas. La idea es que se concentren en su examen, por eso yo les estoy dando repaso para que puedan contestar bien todo su examen. Y la tarea, el trabajo de clase que ustedes van a ver reflejado en la plataforma es evaluación parcial. Evaluación parcial, ahí ya mañana, después de las 6 de la tarde, ya que se empiecen a calificar los exámenes, ya podrán ver reflejada su calificación, que creo que el mismo formulario de Google se las devuelve inmediatamente al terminar su examen. Mañana. ¿O sea que es de opción múltiple? Sí, sí, el examen es de opción múltiple y es muy similar a Mide tu aprendizaje. Si quieren repasar la actividad de Mide tu aprendizaje o si quieren mañana la repasamos. Y
Y es muy similar a esa actividad que hicimos, se cambiaron los datos, obviamente. Y mañana va a estar abierto, mañana les toca matemáticas, el examen, va a estar abierto hasta las 6 de la tarde su enlace, yo se los voy a, me parece que ya se los dan de la escuela, o no sé si yo se los tengo que dar. Sí. Está también en la plataforma, en la actividad escrita va a estar el enlace. Ya entran ustedes y tienen hasta las 6 de la tarde para enviar su respuesta. Una vez que ustedes envíen su respuesta, el formulario se califica automáticamente y van a saber su resultado. Maestra, ahorita le voy a mandar un correo terminando la clase. ¿Me vas a mandar un correo? ¿Eres Emiliano Cisneros? Yo también, Miss. ¿O María él? No, Emiliano Cisneros. Ah, yo igual, Miss. Sí, eso pueden hacer, mandarme un correo y decirme, maestra. Yo le envío saludos. Ya le mandé, ya le subí esta actividad a la plataforma, ya le subí esta otra actividad, ya le subí, pero todo a la plataforma por correo, solamente porque por alguna situación extraordinaria. Pero ustedes son más ágiles que nosotros en manejar la tecnología. Ustedes una plataforma así la pueden aprender a manejar en un segundo, son más listos, ¿ok? O sea, si se las enviamos por correo, ¿vale menos? No, no vale menos, y yo de cualquier forma las califico, pero me llevo más tiempo, es más fácil que me equivoque, es más fácil que tu correo se vaya a spam o se vaya a otro lado. Y en cambio, si tú me lo mandas, si tú me lo subes a la plataforma, ahí va a estar y nada va a hacer que lo borre. Ahí donde viste ahorita que dice evidencia, ahí va a decir con evidencia, ¿ok? Todas las fechas están abiertas, todos pueden subir todo su trabajo. ¿Ok? Miren, vamos a enfocarnos en estudiar hoy y mañana para el examen y el miércoles hacemos revisión de actividades para que aprovechemos esta semana que no hay adicionales, trabajos adicionales para ver que tengan duda de cómo subir o cuál les falta, ¿ok? Bueno, los veo mañana en clase. Cuídense mucho.